Hello guys. Hello, hello. How are you? Hello, can you hear me? Yes. ¿Me confirman si me escuchan, please? Yes, sir. Yes. Awesome. Thank you. All right. Hello, hello. So guys, here we go. Ya nos vamos a presentar, don't worry. But now here we go. Right. Okay, we have the Okay, here we go. Let me share with you here. Today we have session number one, and here we go. All right, so we start, guys, with tareas y evaluaciones. ¿Alguien que me ayude a leer la información, please? Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Entre paréntesis, puede adelantar contenido. Cierro paréntesis. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Okay, thank you. And here we go. En el caso de las evaluaciones, vamos a tener 4 semanas de clase, guys. La primera semana se va a dividir en dos secciones, que son las secciones que vamos a ir trabajando en la plataforma. En este caso, vamos con la semana 1 del 21 al 24 de noviembre. Luego, la semana 2. Vamos a ir del 27 al 30 de noviembre y en esta semana 2 vamos a realizar el midterm. Este lo vamos a hacer el día jueves porque ahora tenemos semana especial, right? Vamos de martes a viernes, pero las otras 3 semanas sí vamos a ir de lunes a jueves, ¿ok? Ese va a ser nuestro horario. Van a tener el día viernes para que practiquen ustedes solitos, right? Y para que descansen. So, and then we have semana 3. Y en esta vamos a trabajar del 4 al 8 de diciembre. Y la última semana, la semana 4, vamos a estar del 11 al 14 de diciembre. Y este día, el 14, vamos a tener el final exam, que con ese ya nosotros terminamos el módulo 1, right? Ok, here we go. En el caso de la plataforma, quisiera saber si ya todos tienen acceso a la plataforma. Yes, Yes. ¿no? ¿Me confirman, porfa? ¿Alguien que no tenga acceso? Sí. Confirmo, ya ayer pude acceder. Ah, awesome. All right. Para alguien que no haya podido, ahorita les voy a enviar el enlace. Por si hay alguien todavía que no tiene el acceso. Ok, lo voy a enviar aquí al Zoom chat. Y lo vamos a tener en el grupo de WhatsApp. Buenas noches. Hello. Ya estamos recibiendo la señal. Sorry, ¿ya tienen señal? Yes. All Sí, right. buenas noches a todos. Hello, buenas noches. Ok, en el caso de, quiero ver, plataforma, ¿todos ya están en el grupo de WhatsApp? ¿O hay alguien que no está No. ahí todavía? Yo ya estoy. ¿Los demás? ¿Ya estamos en el grupo de WhatsApp? Yes. Ok. Ya, Yes, ya estoy agregado. teacher. Sure. Yeah. Gracias. Thank Okay, you. awesome. Ya All right. estamos. Okay, good. Vamos a ver. Ok, vamos a continuar entonces con la información y ya luego nos presentamos. So, no se preocupen. All right, pues aquí, ok. En el caso de la asistencia, tenemos por acá lo mínimo que nosotros debemos tener es el 80% de la asistencia a clases. Nosotros no tenemos autorizados para poderles dar permiso, así que hay que tener cuidado con eso, right? Y luego tenemos también el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Ya me dijeron que la mayoría está por ahí y los que no, ahí tienen el enlace para que puedan unirse.
¿Ok? Luego, en el caso del horario, pues nuestro horario ya va a estar establecido, como les decía. Siempre vamos a quedar de lunes a jueves. Y luego, también otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que también se toma en consideración que usted esté con cámara encendida durante la sesión de clase. Eso es parte de su asistencia. Aparte que usted debe permanecer acá los 60 minutos, que bien poquito, ¿right? Y luego tenemos que debemos trabajar en los ejercicios de la plataforma y al nosotros cumplir con todas estas cosas, ya podemos obtener nuestro diploma cuando finalizamos el módulo, ¿ok? Así que vamos a continuar en el caso de las normas de convivencia. ¿Alguien que me ayude a leer? Voto en silencio. Lista de asistencia según programa. Nombre completo. Cámara encendida. Participación activa. Uso de chat. Levantar la mano. Y siempre mantener el respeto. Ok, gracias. Igual, acá. ¿Por qué es importante la parte del respeto? Fíjense que yo ya tengo por ahí serán 15 años más o menos de estar aprendiendo y estudiando el inglés. Entonces, siempre hay cosas que nosotros se nos pasan por alto, siempre hay cosas nuevas que aprender, así que todos estamos en ese proceso. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese respeto a la parte de los procesos de cada uno de aprendizaje. All right. Y luego tenemos ya de manera concreta nuestros requerimientos para cada clase, tener nuestro nombre completo bien escrito, porque igual las clases son monitoreadas, entonces si usted me pone un nombre que no está tal cual como en su DUI, van a decir que no es usted, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí su nombre completo. Luego, en el caso que usted tenga una emergencia, está la opción de ponerle oyente a la par de su nombre. Pero yo esperaría que eso no, las emergencias no sean de todos los días, ¿right? Y todos los días de la semana. Entonces hay que tener cuidado con el uso de ese oyente. Y luego también necesitamos tener la camarita encendida durante toda la sesión. ¿Y por qué es importante lo de la cámara? Y quiero hacer énfasis en esto. Más de alguno de ustedes ha escuchado que le digan, las clases en inglés virtuales no van a funcionar porque las clases virtuales no funcionan, ¿right? Creo que la mayoría ha escuchado ese comentario. ¿Y por qué? A nosotros, si estamos con cámara apagada, ¿qué sucede? Yo no sé si usted está ahí y de repente vamos a estar en la sesión de espiritismo, ¿right? Fulanito está por ahí. Entonces, ¿eso qué nos ayuda al tener la camarita encendida? A romper esa brecha, ¿right? De que no estamos frente a frente. Entonces nos va a ayudar un montón, aparte que a mí me ayuda para verificar quiénes están en la sesión. Entonces me es más fácil a la hora que usted está participando el poder observar y ver que ahí está, ¿verdad? Entonces es necesario. Y otra cosa, guys, que es importante cuando nosotros estamos en una sesión virtual, también la postura donde usted está sentado. ¿Por qué? Si usted está en la cama, cómodo con la almohada, y ya son las 9 de la noche, casi las 10, ¿right? ¿Qué va a suceder? Probablemente nos llegue la tentación y nos lleve a Morfeo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que buscar una posición que estemos rectos, que tengamos iluminación. Si usted está con la luz apagada, se me va a dormir. Así que hay que tener cuidado con eso. Hay que verificar esos detallitos, ¿right? Para que podamos tener una buena sesión de clases y que ustedes puedan sentir que están aprendiendo, que eso es lo que nosotros buscamos. Luego, aparte de eso, tenemos que minimizar el sonido ambiente. Si usted no está hablando, no está participando, siempre permanezca con el micrófono apagado. De repente se oyen los perritos, el vecino, right, el señor del pan que anda a la medianoche. Eso, hay que tener cuidado con eso. Luego, en el caso de la participación activa, igual. A mí me gusta que las clases sean interactivas, no crean que solo yo voy a estar hablando aquí, aquí ustedes van a hablar más que yo. Así que siempre participen, no hay que tener pena con eso. Y al final vamos a ver cuaderno y lápiz. ¿Por qué es importante? Porque siempre vamos a anotar palabras, vamos a anotar estructuras gramaticales, verbos. Así que show me, quiero ver quiénes tienen su cuaderno y lápiz. Let me see, quiero ver. Ajá, los que no tienen, búsquenlo. Let's go.
Levántese, vaya a buscar el lápiz, grítele a su mamá, tíreme el lápiz y el cuaderno, right? Y tengamos ahí listo nuestro lápiz y cuaderno. ¿Por qué es importante escribir? Y de repente alguien me dice, prefiero escribirlo en el celular o algo digital. ¿Qué sucede cuando nosotros escribimos de nuestro puño y letra? Eso le ayuda a nuestro cerebro a recordar la información. Entonces usted está haciendo doble función. Está memorizando y aparte está ejercitando, right, la caligrafía. So, siempre hay que acostumbrarnos a escribir. Es bueno, right. En este caso, básicamente esos serían los requerimientos para nuestra clase. Y ahora vamos a iniciar ya con la parte interesante, right, que es conocernos. En este caso me presento, mi nombre es Alejandra Varela. Yo soy maestra en docencia universitaria y también tengo una licenciatura en idiomas con especialidad en turismo, precisamente inglés y francés. Y pues en el caso de mi experiencia laboral, hay un montón de cositas por ahí entre las que puedo destacar. Tengo ya 9 años de trabajar a nivel universitario. También he trabajado como coach para entrenamiento para call center. He trabajado en call center. Y así cositas, ¿verdad? Entonces hay mucho acá de donde compartir. En este caso, a mí me interesa conocerlos a ustedes, así que nos vamos a presentar. Pero acá hay algo bien importante cuando nosotros nos presentamos en inglés y es la pronunciación. Y más que todo, justamente de esta palabra, name. ¿Por qué? Tenemos que hacer esa énfasis en ese sonido. ¿Por qué? De repente decimos my name, y decimos cualquier cosa menos name, right? Entonces tenemos que hacer ese sound. Piense usted cuando huele la comida o usted va a comprar la comida, su comida favorita, usted va a decir right? Así tal cual. Entonces usted dice my name is, ajá, y vamos a hacer ese sonido exagerado de la M, ¿ok? Para practicar. Entonces, vamos a tener acá. Ok, en mi caso, yo digo, My name is Alejandra. I am 33 years old. I live in Chalatenango. Nice to meet you. Right? Y luego usted, ¿qué me va a decir a mí? Nice to meet you too, Alejandra. My name is, y me dice su nombre, I am, y acá vamos a poner, va a poner su edad, years old, I live in, y acá va a ir el departamento donde usted vive, all right? Entonces ahorita vamos a practicar acá, pronunciación, ¿ok? Nice to meet you. Repitan conmigo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is. My name is. Vamos a exagerar, ¿ok? My name is. My name is. Y aquí va a decir su nombre, luego I am. I am. Y luego ponemos acá nuestra edad, years old. Years old. Old. I live in. I live in. Y luego el departamento, right? Okay. So now, vamos a ver. Se lo voy a enviar por acá. Me sí, se lo voy a enviar aquí en el Zoom chat. Okay. Y con eso vamos a terminar. Ok, ahí tienen el script en el Zoom chat, acá en el chat de Zoom. So now, here we go. Do I have a volunteer? Un voluntario para presentarse. Me. Volunteer. Let me see.
All right, good. Let's go, Urania, and then Avelino. Okay. My name is Urania Arias. I am 54 years old. I live in San Salvador. Nice to meet you, Alejandro. All right, nice to meet you too. Thank you. Let's go, Avelino. My name is Jorge Rivera. Avelino. I'm 50 years old. I live. Sorry. Okay, se cruzaron ahí. All right. ¿Quién es? Ajá. Okay, Avelino, let's go. My name is Avelino. I am 33 years old. I live in Cuscatlán. Okay, nice to meet you. Thank you. Let's go, Emerita. My name is Emerita. I am 37 years old. I live in El Salvador. Nice to meet you. All right, nice to meet you too. Thank you. Let's go, Ricardo. My name is Ricardo. I am 22 years old. And I live in Santa Tecla. Nice to meet you. All right, nice to meet you too. Let's go, Sonia. Okay, my name is Sonia. I am 63 years old. I live in Santa Tecla. Nice to meet you, Alejandra. Nice to meet you too, thank you. Now let's go here with Daniela. My name is Daniela Medrano. I am 24 years old. I live in San Salvador. Nice to meet you, Alejandra. Nice to meet you too. Thank you. Let's go, Ana Maribel. My name is Maribel. I am 36 years old. I live in Santa Ana. Nice to meet you, Alejandra. Nice to meet you too. Let's go, Daniela Vanessa. My name is Daniela. I am years old and live in Sonsonate. Nice to meet you, Alejandra. All right, nice to meet you too. Thank you. Let's go, Jose Luis. My name is Joseph. I am 26 years old. I live in San Salvador. Nice to meet you too. All right, nice to meet you. Thank you. Let's go now with Juan Carlos. No lo veo, Juan Carlos. I cannot see. All right, let's go with, let me see. Roy Eduardo. Hello, my name is Roy Jovel. I am 29 years old. I'm living in San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Let's go, Henry. Henry? Hello, my name is Henry. I am 24 years old. I live in Ilo Vasco. Nice to meet you, Alejandra. Nice to meet you too. Thank you. Let's go, Reinaldo. Hi, my name is Reinaldo. I am 29 years old. I live in Usulutan. Nice to meet you, teacher. All right. Nice to meet you too. Let's go, Evelyn. Okay. My name is Evelyn. I am 22 years old. I live in La Paz. Nice to meet you, Alejandra. All right, nice to meet you too. Let's go, Yurandir. Hello, my name is Yurandir. I am
26 year old. I live in Cincinnati. All right, nice to meet you. Let's go now with Edwin. Hello, my name is Edwin. I am 27 years old. I live in Isla Puerto Libertad. Nice to meet you. All right, nice to meet you too. Let's go, Noemi. Noemi, are you there? My name is Noemi. I am 45 years old. I live in San Salvador. Nice to meet you. All right, nice to meet you too. Creo que la camarita entró en pánico, se apagó. Okay, good. All right, let's go. Let me see. Stanley? Hello, my name is Kevin Stanley. I'm 22 years old. I live in Sonsonate. Nice to meet you, Alejandro. Nice to meet you too. Thank you. Let's go, Jorge Alberto. Hello, my name is Jorge Rivera. I am 50 years old. I live in Santa Tecla. Nice to meet you, Miss Alejandra. Awesome. Nice to meet you too. Thank you. Solo que no lo veo. No le veo la cara. I don't know why. Maybe the camera. Ah, good. I see. Awesome. Thank you. Now let's go, Yvonne. Hello, teacher. My name is Jamie. I am 32 years old. I live in San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too. Me dice que se llama Jamie, yes. Pero no yes. Dice allá abajo. Bon. Okay, good. Bon. Si no, ahí se lo pone completo, okay? Okay. All right, good. Now let's go, Veronica. Hi, Miss. My name is Veronica. I am 23 years old. I live in Cuscatlán. Nice to meet you, Alejandra. All right. Nice to meet you, too. Now let's go, Graciela. Daniel. Graciela. Hi, Alejandra. My name is Graciela. I am 21 years old. I live in Chalatenango. Nice to meet you. Nice to meet you too. Somos vecinas, so hi bye. All right, now let's go. Galaxy Tab. What's your name? This is Galaxy Tab Active 2. I don't know. Alguien que esté de un Galaxy. I don't know your name. Vamos a ver. Okay. Now let's go, Annie. Hello, good evening. My name is Annie Chavez. I'm 45 years old. I live in San Salvador. Nice to meet you, everybody. All right. Nice to meet you. Thank you. And now let's go. Juan Carlos no se ve presentado. No. Que veo que tiene la manita levantada. No, no, profe. Ah, okay. Let's go. My name is Juan Carlos López Escobar. I am 36 years old and I live in La Unión. All right. Nice to meet you. Nice to meet you too. Solo que no lo veo, Juan Carlos. Why? El problema es que ahorita voy manejando y le iba a decir que voy a estar de oyente porque tenía ese inconveniente, pero gracias a Dios me pude conectar. Okay, don't worry. No se preocupe. Thank you. Okay, thank you, good. Thank you. All right, now, ¿quién me falta? Let me see. ¿Quién me falta? Me hace falta que no le cambió el nombre. Dice Galaxy. Yo la veo, pero no sé si... Verifique su nombre abajo. ¿Quién me hace falta? Que no veo su nombre. No, don't go. No se vaya, please. Okay, ¿quién me falta? ¿Nadie ya? Okay.
Solo ahí. No sé el nombre de quien me falta. All right. So now, here we go, guys. Let's go to the next part. Okay. So now, antes que empecemos, ya con lo que necesitamos, right, que es el tema, quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes quieren aprender inglés? ¿Quiénes están aquí porque quieren aprender inglés? Levánteme la mano, no la virtual, la mano esta mano. O sea, no esta, la suya, right? Ajá, let's see, let's see. Okay. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para nosotros aprender inglés? Lo primero es, como les decía, tener una postura adecuada, usted estar presente en la clase. ¿Por qué es importante que tengamos camarita encendida? Justamente para nosotros también involucrarnos en la clase, ¿verdad? Y participar. Eso le va a garantizar a usted que realmente vaya adquiriendo todos los conocimientos, desde que le diga vamos a repetir esto, vamos a trabajar en lo otro. Aparte, guys, a mí me gusta siempre hacer refuerzos, así que yo siempre les voy a mandar material extra. Si usted me dice, mire, pero hay un tema que yo no lo entiendo muy bien, y después el segundo día usted me vuelve a decir, mire, pero ese tema no me queda claro, el tercer día me vuelve a decir, mire, yo quiero refuerzo, con gusto, guys. Así es que no tengan pena de preguntar, no tengan pena de creer que no se les va a ayudar, porque acá estoy yo para darles siempre el apoyo que necesiten, así que ahí vamos a estar, ¿ok? Vamos a tener ese compromiso, all right. Si van a estar de oyentes, así como en el caso de quien va manejando, como les digo, solo lo notifican, no hay problema, pero esperaría que no se repita muchas veces. ¿Por qué? Solo tenemos una horita. Es realmente bien poquitito. Yo podría estar con ustedes hasta medianoche y no nos alcanza el tiempo. So. Entonces, necesitamos aprovecharlo, right? Así que hay que procurar siempre para la hora de la clase estar por acá. Si surge algo, lo notifican vía WhatsApp, ¿ok? Y le vamos a poner siempre ahí en nuestro nombre, a la par del nombre en Zoom, le vamos a poner oyente, ¿right? Recuerden, eso sí, algo muy importante, nosotros no podemos dar permisos, por lo tanto, usted siempre tiene que procurar, si tiene algún tipo de emergencia, estar de oyente, pero como les digo, esperaría que no se repita, porque ¿qué va a suceder? Cuando usted termine el curso, va a decir, puchica, yo ni aprendí nada de inglés, right? Y va a decir, ay, no, el inglés no es para mí. Entonces, no es que el inglés no sea para usted, sino que no siguió el proceso, entonces probablemente esa sea la situación. Así es que si usted está acá, usted garantiza que sí va a ir aprendiendo todo y va a ir todo al día, right? Así que hay que permanecer por este lado aquí con la camarita encendida, all right? Así que vamos a iniciar, guys. En el caso de esta sesión, vamos a empezar con lo más básico. Y por eso mismo quisiera saber, ¿quiénes ya han estudiado inglés? ¿Quiénes sienten que tienen por lo menos una basecita? ¿Me levantan la mano virtual, please? La virtual. Vamos a ver. ¿Quiénes ya lo han estudiado? ¿Ya tienen una idea? Ok, vamos a ver. All right. Igual, hay muchos que probablemente nada, right? Entonces, no hay ningún problema. Eso es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aprender de cero. Entonces, lo único que necesito es que usted se comprometa y que siempre esté al día con la clase, right? ¿Y por qué se lo digo, guys? Porque yo aprendí inglés de cero y ya a nivel universitario nunca recibí clases de inglés. Estudié en una escuela donde no notaban inglés. Entonces sí se puede, ¿ok? Solo que necesita esfuerzo y que usted practique por su propia cuenta. Lo que hacemos aquí es algo bien chiquitito, pero damos esa orientación. Y luego usted tiene que trabajar en casita, aprendiendo vocabulario, aprendiéndose verbos, ¿right? Así que sí se puede. So, here we go. Vamos a ver lo más básico. ¿Y lo más básico qué es? Los personal pronouns. ¿Alguien sabe qué son los personal pronouns? ¿Qué son? ¿Los pronombres? Los pronombres personales. Los pronombres personales.
Y cuando hablamos de pronombres personales, nos referimos a los subjects, o sea, de quién nosotros hablamos en la oración. Entonces, en este caso, los personal pronouns son todos los que ven acá en pantalla. Estos son todos los pronombres, no hay más. Entonces, el primero, ¿cómo se lee el primero? I. ¿Y qué significa I? En Spanish, ¿qué significa? Yo. Primera persona del singular. Exactly. You, ¿qué significa you? Tú. He, in Spanish. Él. She. Ella. Ella. It. Él o la... Él. Pero okay. En para cosas, él. Ah, ok. Podríamos decir ello. ¿Ah? En este caso, cosas o animales. ¿Ah? Este lo utilizamos para cosas o animales. Ello, ella, ajá. Ahí depende del contexto, right? Pero siempre es para cosas y animales. Luego con we. Nosotros. Nosotros. O nosotras. Ajá. Masculino y femenino, ¿entendéis? Ellos o ellas. Ellos o ellas. ¿Y you? ¿Por qué está dos veces? Pues es usted. Uno es plural y otro es singular. Exacto. Nosotros lo escribimos siempre dos veces porque uno es para decir tú y el otro es para decir ustedes, right? In the plural form. Entonces, esos son los pronouns. El primero, repitan después de mí, I. I. I, como cuando usted se golpea con algo, right? Usted dice I. Huh? I. You. I. You. 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 He. 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 She. She. It. 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 We. 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 They. They. You. 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 All right, so like that. Ahí tenemos los personal pronouns. Es muy importante que nos los aprendamos para que tengamos claro cómo vamos a ir haciendo las oraciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vi que levantaron sí, entre tú y ustedes hay una diferente tonalidad al pronunciar o siempre será igual. Lo mismo. ¿Cómo va a saber usted okay. cuándo es ustedes y cuándo es tú? Por el contexto de la oración. Ajá. Ahí usted lo va a identificar, pero se dicen exactamente igual. Y las reglas aplican exactamente igual para los dos you. Uh-huh. Bueno, okay, good question, good. All right, así que ahorita se los voy a mandar para que los puedan anotar en el chat. Para que los tengan ahí por cualquier cosa, ¿ok? Ahí se los mando. All right, y ahora seguimos con... Lo primero es personal pronouns. Yo ya sé que los puedo utilizar como subjects en mis oraciones. Y luego, lo más importante, saber el verb be. Creo que no hay nadie que no haya escuchado cuál es el verb be, right? Es el verbo más famoso en English. ¿Y qué significa en Spanish? Verb to be. Ser o ser. Ser o estar, right? Si a usted le cuesta acordarse, acuérdese de Hamlet, right? Ser o no ser, ser o estar. Entonces, ser, estar, right? So, el verb be, ¿por qué es tan importante? Porque tiene tres formas. En este caso, la primera forma, ¿cuál es? Am. La segunda, is. La tercera, are. Solo son esas tres formas del verbo be. Estamos hablando en la forma base, sin conjugar nada, right? El verbo be en su forma base es am, is, are. ¿Qué significan am, is, are? Significan exactamente lo mismo. El significado es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo a la persona con la que estamos pues conjugando, entonces así va a ser el uso de cada uno de ellos. Exactly. Entonces depende del subject, depende del personal pronoun,
Así voy a utilizar una de esas tres formas del verb be. En el caso de, tenemos acá, en el caso de I, en este, con este pronombre, con este subject, la única forma que yo voy a utilizar, ¿cuál es? Es exclusiva para I am, yo soy o yo estoy, right? Esa no hay otra manera de conjugarlo por ahí, de armarlo en una oración, solo con I am, ¿ok? Luego tenemos un grupo especial, y esto es bueno que lo memoricemos desde ya para que después no nos cueste la gramática. Y en este caso, ¿cómo se llama este grupo especial? ¿Alguien sabe? La tercera persona. Ajá, esto le llamamos third person, o sea, tercera persona. Estos tres, si usted se aprende que son los tercera persona, se le va a hacer fácil porque para ellos hay muchas cosas diferentes en toda la gramática del inglés. Entonces, cuando usted ya los identifica, ya se le hace más fácil para aplicarlos, right? Así que para esos tercera persona que son tan especiales, ¿con cuál forma del verbo be lo vamos a utilizar? Is. Con is, exactly. ¿Podemos utilizar is con otro de los pronombres? No, solamente con los tercera persona, third person, ¿ok? Luego, todos los demás, y es fácil si usted se lo aprende en ese orden, todos los demás pronombres, ¿con cuál va? Are. Con are, exactly. Entonces, usted solo se memoriza I, que va con am, luego los tercera persona con is, y dice usted, todos los demás son con are. Ok. Y así usted ya se aprendió cómo funciona el verbo be con todos los pronouns. Ok. ¿Questions? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta del verb be? ¿O easy? No. Super easy, right? Hay una frase en inglés que decimos, piece of cake, como decir pedazo de pastel, piece of cake. Super fácil, right? Así, piece of cake. All right, good. So now, ay, un micrófono se activó. Okay, so now, here we go to the next part. Okay, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar eso que ya explicamos al inicio, right? Que decíamos sobre nuestra edad. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos, let me see, tenemos nuestros pronouns. Ajá. Tenemos you, she, he, we, and they. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma información que tenemos acá, que dice 35 years old. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Ahorita yo quiero que usted me escriba en su cuaderno todas las formas que van del verbo be con esos subjects, con esos pronouns. Por ejemplo, la primera es you are 35 years old. Entonces, para la segunda, she, usted aquí me va a escribir 35 years old, pero acá me va a poner cuál es la forma del verbo be que va con she. ¿Ok? Así que, let's go. Vamos a escribirlo ahorita. Let's go, let's go. Vamos a tener dos minutitos para terminar. So, let's go. Cuando lo termine, me levanta la manita virtual, ¿ok? When you finish. Awesome. Qué rápidos, guys. Ok, good.
All right, awesome. So now, quiero que en el chat acá de Zoom me escriban el que corresponde a we. Escribamos en el chat el que corresponde a we. Let's go, let's go. La estructura que correspondería a we, la oración. ¿Eh? Vamos a escribirla. La oración completa. Let's go. Okay. All right, good. Okay. Now, let's go with the one that goes with she. Ahora el que va con she. She, let's go in the chat. Okay, good. Okay, awesome. She is, uh-huh. Okay, good. All right. Now with the one that goes with, let me see, with day. La oración que hicieron con day. Let's go. Completa, escríbanmelo completo. No sean tacaños, guys. Let's go. La completa. Day. Let's go. Okay, good. All right. Okay, so now, en lo que terminan ahí, les voy a enseñar cómo van a ingresar a la plataforma, guys. Creo que la mayoría ya terminó, yes. They are. Okay, good. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Yo les voy a estar mandando material día, voy a intentar jueves, pero si no puedo el jueves, el viernes, para que puedan practicar, ¿ok? De todo lo que vamos viendo durante la semana, por si hay dudas, reforzamos en clase, ¿ok? Good. Si no hay dudas, entonces vamos a ir a la plataforma. Necesito que ahorita vayan y abran la plataforma, ¿ok? Let's go a la plataforma. Pero se me apaga la cámara cuando me salgo. Vamos a ver cómo la utilizamos, ¿ok? Vamos ahí a la plataforma. Tiene que verse así, solo que a ustedes les va a aparecer uno, ¿right? Donde dice inglés principiante módulo 1. ¿Me confirman si ya están ahí? Yes, teacher. Yes. Okay. All right, good. Yo todavía no. Ok. Vamos a abrir ahí y le vamos a dar donde dice, a mí me parece continuar con el curso, no sé cómo les va a parecer a ustedes. No sé si va a decir iniciar. Yes. Pero le vamos a dar clic ahí, ¿ok? Cuando, donde veamos inglés principiante, le vamos a dar en iniciar. Miss, una pregunta. Dígame. Dice que yo no pude acceder a la plataforma. Ah, ok. Todos necesito que estén ahí. Si alguien no puede entrar, necesito que me digan voy para poderlo notificar. ¿Mm? Vamos a ver. Intenten ahorita y si alguien no puede, me dice. ¿Y Miss, será que por el chat pueden mandar el link para entrar a la plataforma? ¿Sí? Sí, ya está en WhatsApp. Ok, ahorita. Ajá, reviso, porfa. Porque lo envié en Zoom y lo envié por WhatsApp también. Les voy a reenviar el enlace por acá. Tal vez les funciona a los que lo saca de la sesión. Vamos a ver. Okay.
que se lo voy a reenviar aquí en el Zoom. Tal vez desde acá no le saca. Pero no puede entrar Evelyn porque no le aparece la opción o porque está lento. Porque no me aparece la opción. Ah, ok. ¿No le aparece el cuadrito azul? No, no. Ah, ok. Vamos a anotar entonces. Evelyn Astrid Rivera, ¿verdad? Perdón, que les moleste. Yo lo que hice fue en donde pedía, me quedó tu contraseña, le di una opción abajo, crear nueva contraseña, y vuelve a pedir el correo, y me mandó el correo, porque ayer no podía entrar. Entonces mandé eso y rapidito me quedó el correo. Ah, entonces restableció contraseña. Exacto, eso. Ok. All right. Si a alguien le funciona de los que no han podido ingresar, hay que probar y me confirma. Okay. Igual yo voy a mandar si hay más para poder que le den soporte el día de mañana. Yo tengo un problema también, fíjese, no, es que yo creo que también me dio como cambiar contraseña, la cambié, pero a la hora de meterla no puedo. Y ya la había cambiado. Sí, pero no logro, no sé por qué. Ah, ok, pero la opción cuando dice, cuando está el curso y usted le da entrar, eso sí le aparece, ¿o no? Pero vuelve, puede utilizar otra vez de cambiar contraseña, que lo manden al correo. Ah, ok. Me aparece, sí, cabal, que ponga mi correo electrónico y una contraseña. Entonces ahí es cuando logro, voy a intentar otra vez cambiar contraseña. Ah, ok, all right. Ok, entonces intenten por ahí, y si aún así no se puede, me escriben en WhatsApp cuando terminemos, ¿ok? Para poder yo enviar a el listado de quienes tienen que ayudarles el día de mañana, ¿ok? All right. Entonces, ahorita, mientras tanto, vamos a ver cómo funciona para que ustedes puedan observar acá la plataforma y ya los que tienen acceso lo puedan hacer, ¿verdad? Cuando ustedes abren, ya el módulo les aparece, para otro lado, les tiene que aparecer de esta manera. Cuando usted ingresa, le van a aparecer acá donde dice inglés principiante, módulo 1, y le van a aparecer las secciones del lado izquierdo. Entonces, estas secciones son justamente todas las lecciones que vamos a ir haciendo durante la semana. Si se fijan, hay 5. Esto sucede porque la 1 y la 2 la vamos a trabajar esta semana y luego la sección 3 va a ser la próxima semana, o sea, la semana 2. La semana 3 sería la sección 4 y la última semana, que ya sería la semana 4, vamos a trabajar la sección 5. Entonces, si se acuerdan, en las evaluaciones les mencionaba que a los 10 días de clase, en este caso son 8 días. Ajá. En donde está ya la sección número 3, aquí vamos a tener el midterm, y aquí dice 8 preguntas. Es un examen a la mitad del módulo para que nosotros podamos ver cuánto ha sido el avance que hemos tenido, ¿verdad? Luego está la sección 4 y la sección 5. En este caso acá nos aparece el final exam. En este caso, este final exam ya es el examen final, y con con estas calificaciones y con todo lo que usted ha trabajado en la plataforma, y aparte la asistencia, ¿verdad? Con todo eso ya se le puede aprobar el módulo 3 para que usted pueda pasar al módulo 2. Entonces, hacemos ese final exam el último día de clase. Entonces, ahorita, ¿cómo vamos a iniciar? Ok, los que no puedan entrar, me escriben a WhatsApp, porfa, para poder darle seguimiento, porque ahorita ya no está la gente de soporte, eso lo haría mañana. Mándenmelo por ahí, por favor, con su nombre, para poder verificar. All right? Ok, entonces en esta parte, por ejemplo, ahora en la sección 1, dice, it's nice to meet you. Entonces acá nosotros le vamos a dar clic y vamos a esperar que nos abra la sección 1. Y ahí vamos a tener nosotros el material. En este caso son videos y también son
ejercicios de práctica de lo que vamos haciendo en el módulo, en la parte gramatical. Entonces aquí vamos a iniciar. Lo primero que nos aparece acá es como un tipo menú. Si se fijan aquí, tenemos unos símbolos como que son de una película, como de video, y luego tenemos unos libritos, y en esta parte son donde aparece un lapicito, esas son las actividades que vamos a ir completando. Esa es ya su tarea. Esa es la que nos marca el seguimiento en la plataforma para poder verificar sus notas. En este caso, si nosotros le damos clic a la primera, librito, van apareciendo cuáles son los objetivos de esa lección, qué es lo que usted va a estudiar. Luego en la segunda, ya donde aparece el icono como de video, aquí ya van a aparecer los videos ya justamente de los temas que vamos a ir desarrollando. Y en la luego igual, en este caso continúa con el objetivo de la lección y luego igual vamos a ver otro video, right? Y al final tenemos ya donde dice knowledge check, que aquí sería ya para probar el conocimiento de todo lo que aprendimos en las secciones anteriores, y aquí nosotros ya tenemos la opción para ir contestando y vamos a ir enviando esas respuestas y ahí nos va a aparecer el score. Dígame, Roy. Buenas noches, una consulta. Hello. Creo que cada video tiene un mini cuestionario, si no me equivoco, en algunos de los puntos que se miran. Quiero ver. Por ejemplo, creo que en la lección 3 o 4, creo que lo vi. Bueno, dado caso, quería saber si es obligatorio hacer como un comentario o como se lo pide ahí, por ejemplo, al final. Añade una publicación. Ajá. Ah, usted dice en esta parte. Sí. En aquí donde dice añade. Ah, ok. Ese nosotros lo vamos a ir utilizando en clase. Ahora no lo hice porque quería verificar primero que todos tengan acceso, para que todos lo puedan hacer. Pero luego en clase aquí vamos a ir, así como hicimos ahorita en el chat de Zoom, vamos a escribir acá, en esta parte donde dice añade publicación. Y aquí solo nosotros le vamos a ir dando clic donde dice añade una publicación, y aquí usted dice título, y aquí ya pone usted su respuesta. Y solo le da enviar, y ya nos va a aparecer ahí sus comentarios. Para eso es esta parte, donde dice discusión. Pero las que llevan una ponderación para como nota de tarea son estas que tienen el lapicito, donde dice knowledge check, así como está la 1.4, en esta sí. Cuando usted la termine al final, eso ya le cuenta como el avance de su tarea. ¿Alguna Gracias. Duda sobre esto? Ok, good. Buena pregunta. Ajá. ¿Alguna duda? ¿Sobre cómo funciona? No. Ok. Entonces, vamos a ver si nos alcanza. Creo que es así. Ah, ok, vamos a ver entonces este video, que sería el primero. Tío. Si yo tenía una duda, ¿las tareas las puedo hacer en cualquier momento o las van a dejar ustedes el día? Ok, en el caso de las tareas y todo lo que tiene que ver con la plataforma, si usted quiere ir avanzando, lo puede hacer. Tiene usted esa opción. Y luego usted ya en clase solo aclaramos dudas. De repente usted cuando lo está haciendo no supo qué pasó, ¿verdad? Entonces quiere aclarar algo, entonces ya lo aclaramos en clase. Pero sí, usted puede ir avanzando como usted guste, porque al final esto es parte de la ponderación que usted va a necesitar para pasar al siguiente modo. Así que sí, puede seguir, puede avanzar a su tiempo. Lo que no podemos hacer es atrasarnos, ¿ok? Adelantarnos, sí. All right. ¿Alguien más tenía una duda? Vi que alguien levantó manita. Yo, ahí dice, antes del video, dice marcar sí. Esta página. Hay como una banderita ahí. ¿Es necesario marcarla o por qué es ahí? Mire, según lo que yo entiendo, no es necesario. Pero si está la opción, usted lo puede hacer. Porque de ahí prácticamente lo que nos va a ir contando es que lo vayamos abriendo. Por ejemplo, en este caso, cuando ya le vamos dando el clic, ya de una vez aparecen los chequecitos en la parte de arriba. Cuando ya vamos viendo el material.
Así que creería y le vamos dando el siguiente, ¿verdad? Okay. Así que creería que sí, no es necesario, pero si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Ok. Si no hay dudas, entonces veamos acá el primer video. Ok, here we go. And the grammar involved. Right. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay. Entonces, Oda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar justamente este diálogo, okay? Vamos a ver, lo vamos a poner una vez más. And repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. Vamos a irlo pausando y vamos a repetir, okay? So, hi, my name is Michael Oda. Repeat. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. So now, vamos a ver. Como ya nos queda poquito, vamos a practicar. Voluntario, Michael and Jennifer. Volunteer. Solo que me activan el micrófono porque tengo un montón de manitas ahí. All right. Edwin, Michael y Jennifer. Annie. Okay, let's go. What happened? Let's go. Se fue. Hola. Okay. Se nos fue. Okay. So Annie, Jennifer, y va a ser Michael, Henry. Let's go. So Henry, you go. Hi, my name is Michael. Hola. Hi, my name is... Nice to meet you. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Henry? Uh-huh. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. All right, good job. Now let's go. Urania, it's going to be Michael and Jennifer Evelyn. Let's go. Hi, my name is Michael Hora. Hi, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, good. Now let's go here. Jose Luis is going to be Michael and Jennifer Ana Maribel. Let's go. Hi, my name is Michelle Oat. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again?
It's Miller. Okay, good. And the last one is going to be Avelino, Michael, and Jennifer. Tengo voluntario para Jennifer. Let me see. Daniela, let's go. Avelino, you start. Hi. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Sorry, what's your last name? It's Miller. All right, good. Okay, so now let's go here. ¿Quién me había levantado la mano? Let me see. Ajá, es que dice Galaxy Tab. ¿Su nombre? Sorry. La que me levantó la manita. Sorry, my name is Angélica. Ay, Angélica. All right, Angélica. Necesito que le cambie el nombre a la aplicación, yes. ¿Ok? Aparece, está de okay, celular. Tomorrow. Ajá, ya, ya. ¿Está de celular? Sí. I'm not Ah, de tablet, that's right. Okay. Creo. Ajá, en el Zoom, donde aparecen, donde dice participantes abajo, yes. Ahí usted le puede dar clic y le puede dar rename, si lo tiene en inglés, y si no, creo que dice renombrar en español. I believe. Va, okay. Aparece como... Ahí lo pueden... Ajá. Aparece como básico. Primero pide el nombre como de usuario, y de abajo dice nombre para presentar. Ah, pero okay. Tendría que poner su nombre completo. Ajá, all right. Okay, good. Ahí para que lo pueda modificar. All right. Y, okay, guys, because of the time, vamos a tener que quedarnos hasta acá por el tiempo, pero ya ven, guys, el tiempo se va volando. Ahora nos sentimos porque teníamos que hacer todo lo de la presentación, pero ya mañana nos va a abundar más, okay? I promise. All right. So, guys, before we go, solo recordarles, okay? Aquí va a depender de usted, all right? Aquí usted tiene todo lo que usted necesita, como le digo, si usted me dice, mire, yo no entendí esto, yo le ayudo, okay? Así es que ahí estoy pendiente siempre de WhatsApp, solo que sí les voy a pedir que por favor, si me van a escribir, me escriban al grupo, porque se me hace difícil darle seguimiento en individual, porque tengo un montón de estudiantes, no solo son ustedes, entonces si me hacen el favor en el grupo, me va a ser más fácil, ¿ok? Así que algún comentario de alguien sobre alguna, I don't know, alguna... expectativa o algo que tenga antes de marcharnos. Ah, sí, en el caso de la plataforma sería completar, permítanme. Buen punto. Ok, en la plataforma, let me see. Vamos a hacer este knowledge check. Ah, no, pero ese lo. No, 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 entonces lo vamos a hacer mañana. Ahora no les quedaría, lo haríamos mañana. Ok, good. Buena pregunta. All right, good. Entonces, si no hay dudas, guys, si no hay comentarios, see you guys tomorrow, ok? Que tengan feliz noche. See you guys. Good job, teacher. Bye-bye. See you. Good evening. Good night. Good evening. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.